Hola, 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 buenos días, querida comunidad poderosa y potente. Hoy les voy a dar un mensaje de Jesús de Nazaret. El mensaje me fue impartido el día 28 del 3 del 2024. Les voy a pedir que ustedes, cuando escuchen este video, entren en un lugar que estén tranquilos y relajados, porque a los que escuchen este video vamos a realizar un ejercicio que me dio Jesús. Primero van a colocarse en un lugar sentados, pero primero voy a pasar a darles el mensaje. Es un mensaje de suma importancia para el ser humano, para que pueda cambiar su vida y su realidad. Lo voy a pasar a leer. La humanidad está en un proceso de despertar. Hija mía, lo importante es que muchos creen que estoy en una cruz. Yo estoy vibrando en una vibración 36. Estoy en la tierra junto a mis hijos. Pero esa vibración que yo tengo, 36, es muy elevada esa frecuencia. Para yo conectarme con mis hijos, tengo que bajar mi frecuencia. Porque si yo desciendo a la tierra con toda mi vibración, ustedes estallarían, porque es una vibración muy elevada. La tierra está despertando junto a todos los seres humanos del planeta Tierra. Estamos despertando las 12 tribus de Israel. Estoy en el proceso que despierten todos los encargados aquí en la Tierra. Muchos ya saben quiénes son, pero otros están muy perdidos y confundidos. Lo que no saben que yo estoy junto a ellos. El ser de cada ser humano es divino. Lo vuelvo a repetir. El ser de cada ser humano es divino. Y sus semillas están en el chakra del corazón. Las semillas de la conciencia crística. Todavía esas semillas se deben activar y germinar para expandir su conciencia. Deben entrar en sí mismo y reconocer su divinidad que tienen y su gran conocimiento. Deben mantenerse en la frecuencia más elevada. ¿Cuál es la frecuencia más elevada, hijos míos? El amor. Ámate a ti mismo como al enemigo. Pero muchos todavía no se aman. ¿Cómo van a amar a los que los rodean o al enemigo si no se aman? Entonces deben trabajar con el amor propio, que es la frecuencia más elevada del todo el universo. También quiero que ustedes sepan que por qué están implantando miedo en todo el planeta con diferentes situaciones, porque no quieren que el ser humano sienta el amor, que es la frecuencia más poderosa del universo. Entonces, queridos hijos, cuando ustedes logren ese amor profundo y desde su ser interior, nada ni nadie los va a detener, porque ese amor es mutuo, es el amor que yo tengo hacia todos ustedes. El amor desde mi ser,
Yo, Jesús de Nazaret, los amo. Pero también ustedes deben aprender a sentir el amor. Sentir el amor es una energía, es una vibración. No es desde la mente, es desde el corazón. Entonces, ahora en este momento, van a estar sentados, derechos, y van a apoyar la mano izquierda en su chakra del corazón. Van a cerrar los ojos, vamos a comenzar con el ejercicio, van a inspirar y exhalar. Van a realizar 3 respiraciones profundas. Sobre la mano izquierda y 3. El amado Maestro Jesús está aquí ahora en este instante y vamos a sentir el amor que Él nos da, que nos abraza, que nos cubre. Este amor va a expandirse a todo nuestro cuerpo y a todas nuestras células. Y vamos a activar el corazón. Vamos a activar el chakra del corazón. El corazón es uno de los órganos más poderosos que tiene el ser humano. La frecuencia del corazón nos va a elevar a la frecuencia del amor. Y recuerden, sentir amor. Van a sentir el amor incondicional de Jesús. Sienten el amor incondicional de Jesús. Cómo sana todas sus células. Cómo sana todo dolor, toda negatividad que tengan en sus células. Vamos a transmutar absolutamente todo lo que les impide sentir amor a ustedes mismos, sentir el rechazo al amor, sentir el rechazo a ser amados. Y van a sentir esa frecuencia del amor que nos transmite el Maestro, nuestro amado Jesús. Se plasma en nuestra energía, en nuestro campo áurico, en nuestra vibración. Y ahora van a poner sus manos en agradecimiento. Y hoy quiero darle las gracias a Jesús por el amor